¡Fuera! Nosotros verlos todo el día y saber cuántos movimientos hacen, cómo pasan su vida, es súper difícil. Hay perros muy inteligentes que saben estar en la calle, que saben cruzar un bulevar, pero son pocos o contados los que pueden sobrevivir con mucha facilidad. Actualmente se calcula una cantidad de 300.000 perros callejeros. Ahí somos todos. No podemos decir, la situación está así por el gobierno, la situación está así por los albergues o la situación está así por la gente. Uno se siente como que, chivamos, yo iba a tal lugar y ya me perdí, no sé por dónde ando, ¿verdad? Entra uno como en un pequeño estrés. Pues ahora yo me imagino cuál es el estrés de una pequeña mascota que se ha salido, se ha perdido y va corriendo desaforadamente, lo quiere uno ayudar y se espanta y se va todavía más lejos, más corriendo. Eso en un caso. Y lo, de los otros, los que andan buscando el charco, la bolsa de basura, y dónde se quedan esos perros en la noche, llueva, haga frío y todo, pues es triste, ¿verdad? Hay mucha indiferencia, hay mucho, casi no hay compasión por los animales. Es un tema muy largo y difícil de describir, pero pienso que la gente cada día es un poquito más cruel con los animales. O sea, somos pocos, no pocos, somos muchos, pero creo que de 10 seremos 2 que nos importa la vida de un perro. El dueño o cualquier ciudadano también tiene pues ahora sí que la obligación de esterilizar a su mascota por ley. Deben de esterilizar a sus mascotas y obviamente hacerse responsables de los cachorros en caso de que pase algo. Aquí el problema es que ellos los avientan a la calle, el gobierno no lo agarra y nosotros pues no alcanzamos. Entonces es un conjunto. La situación está muy mal ahorita, hay muchísimos perros, pero todos tenemos que trabajar. Sí se debe por parte de las autoridades, han hecho pues labor, ¿verdad? Las campañas de vacunación antirrábica, las campañas de esterilización, pero falta exactamente, sí, falta un poco más de apoyo y un poco más de leyes más estrictas. Las leyes y los reglamentos están. Nosotros como asociaciones civiles trabajamos en que las leyes y los reglamentos se hicieran. Y ya están muy bien, hay una ley que marca el maltrato, hay un reglamento que marca actualmente aquí en Torreón el maltrato y todo lo que tenemos que hacer como dueños responsables. En México estamos en pañales en conciencia, no nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta cumplir las leyes. Aquí en las leyes dice tienes que esterilizar a tu mascota, es una obligación. ¿Y quién lo hace? ¿O quién sabe que existe ese artículo en la ley? Está difícil lo del gobierno, porque cambian las administraciones. Entonces, cuando se hace un trabajo muy padre con una administración, cambia. Y ahora tenemos que empezar a trabajar con la otra administración. Las administraciones están como para atender a la gente, a la ciudadanía, y dejan muy de lado lo que es los animales por una simple razón. Los animales están dentro de la dirección de salud. Entonces, pues dirección de salud es gente. Prostitutas, niños, problemas de contaminación, mil cosas. Y ahí los animales. Entonces, como es muy, muy chiquito lo de los animales a comparación de todo lo que tienen que trabajar, lo dejan muy de lado. Y ahorita actualmente no se está haciendo campañas de esterilización como se hacían en la administración pasada.
vienen entrando, hemos tratado de hablar con ellos y de lograr algo más objetivo. Mira, aquí nos han llegado casos increíbles, o sea, han llegado casos de perritos que he tenido que descolgar de un tendedero, he tenido casos de zoofilia, gente violando animales, he tenido casos de perros balaceados, con cuchillos, fuera aparte de las típicas enfermedades, llenos de garrapatas. Una vez de plano tuvimos que dormir un perro lleno de garrapatas, pero imagínate para el extremo que era, o sea, no se veía el perro. ¿Y cómo llegan aquí con ese problema? O sea, pero hay perros que han pasado por lo peor y aquí llegan, nos mueven la cola, aquí están, los conocemos, sabemos cómo son, y luego llega una familia y se los lleva. Créelo que para nosotros el verlos que se van moviendo la cola a una familia y que esa familia nos mande una foto de cómo están en un jardín, para nosotros es como que la satisfacción más grande que tenemos, y es por ellos nada más que seguimos trabajando. La gente es muy difícil de tratar, pero los perros son fieles, así hayan recibido el peor maltrato por parte de un humano, vuelven a confiar en nosotros, y esa fidelidad nos hace que sigamos. O sea, es increíble verlos irse a una casa con una familia. Hablamos de casos, los más tristes son, casi la mayoría son perros atropellados, son perros que vienen en un estado de, pues, muy deplorable, aparte de una desnutrición, vienen con una lesión a nivel de cadera, no se pueden levantar, es un tratamiento largo. Algunos de esos casos son perros que nunca van a volver a ver a caminar y que requieren un dueño, un propietario, y van a requerir un manejo un poquito especial, una silla de ruedas. Y hay mucha gente que no se compromete con eso, ¿verdad? Si de por sí a veces tienen perros, se molestan, y hay gente que también después de algún tiempo de tener a sus perros se quiere deshacer de ellos, de buscarle o abrir la puerta, que es lo más sencillo, y es lo que vemos. Muchos perros de esos son los que tuvieron algún día dueño y les tocó la mala suerte de deambular, y aparte la educación vial que le tenemos que dar a la gente, ¿no? Porque la ciudad es un caos en el aspecto de cómo manejan, y vemos a muchas mascotas. Necesitamos crear conciencia en nuestros niños que no maltraten a los animales, pero nosotros como adultos tenemos que esterilizar a nuestras mascotas. Esa es la clave, porque si el perrito no está en la calle, no tienen por qué ser maltratado o atropellado o enfermo. Fomentemos en nuestros hijos, nietos, sobrinos y también en nosotros mismos que debemos de respetar a los seres inferiores. En este caso, perros, gatos y cualquier otro tipo de animalito. Sí, cuando tengamos eso es humanidad. Es desde nosotros que creamos esa conciencia y pensemos también en nuestra salud, la salud pública, la salud de toda nuestra familia. Entonces, seamos conscientes, esterilicemos, adoptemos y dejemos a nuestros niños ese amor por los animales para que todos estemos contentos y ya no veamos nada en las calles. Seríamos más felices teniendo cada animalito con su colita moviéndose en el jardín del patio. Entonces lo que yo les pido es conciencia y respeto a la vida humana y a la vida animal.